Bienvenidos a un nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Segundo programa del mes de marzo y tenemos mucho golf para compartir con ustedes. Por eso ya te mostramos el adelanto del programa de hoy. Hoy en Desde Green te mostramos el torneo Incardona con nota al campeón Fabián Oliveri, el torneo de menores en Acantilados, los clips de Playa Grande y Miramar con toda la información, una historia de vida contada por José Cóceres y en nuestro bloque Conociendo Canchas nos vamos hasta Irlanda para descubrir un maravilloso link. Aquí comienza Desde el Green 10 años. En el cierre de los Padres Golf Club se jugó en el primer fin de semana de marzo una nueva edición del torneo homenaje a Ángel Incardona. Es justamente la edición número 5 de una competencia que siempre reúne a una gran cantidad de golfistas y esta vez no fue la excepción, ya que la cancha lució colmada además de en excelentes condiciones. El ganador de la copa fue Fabián Oliveri, que no solo realizó el mejor score neto general, sino que además ganó la categoría Scratch por hacer el mejor score sin ventaja. Charlamos con él y ahora compartimos la nota con el campeón. El ganador de la Copa Ángel Incardona este año de edición 2016 es Fabián Oliveri, que hiciste un muy buen score porque ganaste la categoría Scratch y además la categoría de mejor neto general, así que un fin de semana espectacular para vos. Sí, tuve un fin de semana muy positivo. Jugué bien ayer, hice uno más y hoy terminé 4 más gros. Con un altibajo, me fui a la calle en el hoyo 2, salí por el hoyo 10 y digo, bueno, ya está. Pero bueno, me recuperé, hice todos pares hasta el final y verde el último hoyo, así que bueno. La verdad que me recuperé bastante bien y bueno, la verdad estoy contento porque le pude pegar bien a la pelota, jugué bien los greens y bueno, mira. Y ganás un torneo de los importantes que tiene el cierre de los Padres Golf Club por la cantidad de gente que jugó este fin de semana, por la copa que está en juego, así que es uno de los eventos destacados que tiene el club. Sí, 140 inscriptos, la verdad que muy buena cantidad de gente, vino mucha gente invitada por el auspiciante de Buenos Aires. La verdad que la cancha impecable, todo muy bueno, la gente se portó muy bien, sobre todo lo digo por los profesionales, la gente de secretaría, la verdad todo bárbaro. Bueno, un fin de semana que decíamos en la entrega de premios muy especial para la familia Oliveri porque ganó tu mamá, ganó tu hija y vos ganaste en las dos categorías, Scratch y Mejor Neto General, así que todos contentos. Sí, todos contentos, menos papá, que fue el único. ¿A Pascual no? No, papá no, tiene una mala racha hace ya unos 15 años, pero bueno. Sí, contento por Kate, por mamá, la verdad que bueno, se nos dio, lo dio. Bueno, sabemos, Fabián, que vos estás trabajando con los menores de Sierra de los Padres Golf Club y hace una semana tuvieron un torneo, un evento muy especial como fue el Nacional. También veníamos de la edición número 30 de la Amistad. ¿Cómo viviste esos dos torneos, vos que sos el encargado de los chicos aquí? Mira, la verdad que estuvo muy bien organizado. Bueno, nosotros tenemos experiencia con el Amistad. Lo venimos organizando. Yo hace 5 años que estoy en la organización. Fue, por así decirlo, bastante fácil, porque ya con la experiencia de torneos anteriores, los organizamos, los chicos los esperamos en las casas de familia. La verdad es que salió todo muy redondo. La gente de la asociación muy contenta también. Y bueno, la verdad que la cancha estaba perfecta, el nivel de jugadores muy bueno. De hecho, ganaron con menos dos la categoría de damas, ¿no? Me decías hoy que tienen ganas de pedirle a la Asociación Argentina de Golf, digamos, algún otro torneo nacional. O sea, que les gusta mucho esto de que venga gente de otro lado porque se va a ir hablando maravillas de la cancha si la encuentran como la encuentran ahora. Por supuesto. Para nosotros, que venga gente de afuera es muy buena publicidad y más en el estado que está la cancha. Así que hablamos con la gente de la asociación para ver si puede traer algún interclube. Bien. Además de que venga gente de afuera, lo hemos charlado en su momento con Héctor Champonés, el presidente, está el socio adherente, que es una forma también de que venga gente y se quede aquí en el club. No, por supuesto, hay una cuota de socio reducida que se llama socio adherente, están alrededor de los 900 pesos, y tiene derecho a sacar handicap, a jugar torneos. Así que bueno, de a poco la gente va conociendo, digamos, esta promoción y se está haciendo socio. Bueno, Fabián, felicitaciones por el torneo, por lo bien que jugaste, por todo el trabajo que están haciendo junto con la comisión directiva y sabés que la cámara desde Green está siempre para cuando ustedes le quieran dar una información. Bueno, muchas gracias, Matías, por estar siempre con nosotros. Gracias.
Después de la tanda tenemos los clips de Miramar y Playa Grande y un espectacular bloque de Conociendo Canchas desde Irlanda. En Goal Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Goal Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Fotos Nino llegó al shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiralas en el shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Pulverizaciones Aerosur SRL. Aplicaciones aéreas y terrestres. Alto y bajo volumen. Contamos con base de operaciones en calle 139-4199, Necochea, y ruta 86, kilómetro 41, La Dulce. Celular 02262-1556-3818, fax 02262-439481. Cardón Miramar Link se jugaron dos torneos a 18 hoyos Medal Play durante el primer fin de semana de marzo. El día sábado el ganador fue Pablo Kirsch con 69 golpes y segundo Aníbal Suárez. Y el domingo Aníbal Suárez ganó con score de 69 golpes y se impuso por desempate automático a Héctor Alfonso, que había hecho el mismo score. Hay que hacer 69 golpes en una jornada que, como verán en las imágenes, el viento soplaba muy fuerte y este es el mayor obstáculo que tienen los links como el de Miramar. Hablando de link, enseguida te vamos a mostrar uno espectacular en Irlanda en nuestro bloque Conociendo Canchas, pero antes damos información de la Federación Marisierra, que tiene buenas noticias, porque en el torneo internacional juvenil de la Cumbrecita en Córdoba, Guillermo Polo Godard, de Sierra de los Padres Golf Club, se consagró campeón en menores de 13 años. Un logro más para él, que está teniendo resultados muy buenos en todas las competencias. Este domingo 13 de marzo se va a jugar una nueva fecha del ranking de menores sin handicap de la Federación Marisierras en el Club de Golf Cerro Pampa. Y el fin de semana 19 y 20 de marzo se jugará el campeonato regional y cierre del ranking de mayores en el Villa Gesell Golf Club. Además resaltamos que el viernes 18 de marzo en el Necochea Golf Club se jugará el abierto de damas con salidas simultáneas desde las 12 horas. Recordamos que la federación además impulsa el programa Acercate al Golf junto con la mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredón. Este programa consta de clases totalmente gratuitas que dan los profesores de la federación en el Parque Camet todos los días sábados desde las 10 de la mañana, donde se les brinda palos y pelotitas a quienes quieran conocer este deporte. Llega el momento de disfrutar de nuestro bloque Conociendo Canchas y viajar de la mano de nuestra compañera Ivana Venuto. Nuestro bloque Conociendo Canchas, nos vamos hasta Irlanda para conocer un hermoso link de estilo británico. En el suroeste de Irlanda, sobre el Océano Atlántico, se encuentra el maravilloso Tralee Golf Club, un campo de golf con todas las condiciones de link británico que impacta a cualquier golfista por el desafío que presenta su diseño y también por su hermosa vista al mar y a las pequeñas montañas irlandesas. Este
campo fue el primero que el legendario jugador norteamericano Arnold Palmer diseñó en Europa. Y se nota la mano maestra de su creador en cada uno de sus hoyos, con obstáculos estratégicamente pensados para exigir a los jugadores la mayor concentración. Tiene 18 hoyos, es par 72 y alcanza una extensión máxima de 7.000 metros desde su tee de salida de campeonato. Cada hoyo presenta un color verde muy llamativo, pese a estar al lado del mar. No tiene árboles ni vegetación, pero sí un alto raft que complica a quienes desvían sus tiros. Además de la belleza natural, el club mantiene algunas estructuras de la época medieval. Por ejemplo, atrás del hoyo 3 se mantiene una torre que data del año 1190. Relieve ondulante y sin lugar a dudas el mayor obstáculo es el viento que viene del océano Atlántico, que exige mucho a los golfistas. Además, algunos de sus bunkers son muy profundos y están ubicados en posiciones bien estudiadas para defender los greens. Irlanda es un país que mezcla lo clásico con lo moderno. En este sentido, el Tralee Golf Club es un reflejo de ello, ya que fue diseñado con la idea de un tradicional link británico, pero donde se aprecia en el campo de juego el uso de la mejor tecnología para su mantenimiento. Así descubrimos hoy el Tralee Golf Club de Irlanda en nuestro bloque Conociendo Canchas.
En el Mar del Plata Golf Club se está jugando por estos días nuevamente un torneo muy importante a nivel nacional. Hablamos del Interclube Nacional de Caballeros Pre-Senior, donde hay participación de varios equipos de la Federación Marisierras. Para la semana que viene te prometemos el clip con esa competencia y ojalá tengamos muy buenas noticias de nuestros representantes. Quiero recordarte que todos nuestros programas anteriores los podés ver en calidad HD. Solo tenés que entrar a nuestra página www.desdegreen.com.ar. Te recomiendo que no te pierdas la oportunidad de ver estas imágenes de nuestras canchas, como también las que te presentamos del exterior en calidad HD. Allí también hay noticias de torneos, así que no deje de visitarnos en la web. No te vayas, porque en el próximo bloque tenemos el torneo de menores en acantilados y una historia de vida contada por el profesional José Cóceres. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Último bloque y nos metemos de lleno en el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, donde se ha realizado ya el trabajo de aireación en todos los greens, más otros trabajos en cancha, así que el campo de juego, por suerte, ya se encuentra en pleno periodo de recuperación. Siempre recordamos que son trabajos que se deben hacer en esta época del año, para que luego puedan estar bien con las heladas del invierno. Las imágenes que estamos viendo son del torneo de la Escuela de Menores del pasado domingo 6 de marzo. Este torneo fue organizado por los profesores Fabián Ábalos y Fernando Suárez y contó con el apoyo de los padres y también de la subcomisión de golf de empleados de casino. Los más chiquitos jugaron en la cancha de práctica con los profesores que le daban indicaciones y los más grandes lo hicieron en los 9 hoyos de la cancha Laguna. Luego todos disfrutaron de un lunch y la entrega de premios que enseguida compartiremos con ustedes. Mientras damos más información de acantilados, ya que el pasado lunes 7 de marzo se disputó la final del campeonato del club en categoría damas y allí la joven Pilar Berchot venció a Alejandra Wang y de esta manera se consagró campeona 2016, defendiendo el título que había obtenido en el 2015, tal como ocurrió en Caballeros Scratch con Hernán Martínez. Para el cierre del programa de hoy, tenemos una historia que el profesional José Cóceres contó en acantilados durante la entrega de premios del torneo Ultra. La historia tiene que ver con los palos con los que él comenzó a jugar y cómo ahora los reconstruyó. En primer lugar, otra vez buenas noches. Bueno,
ustedes me conocen que yo soy chaqueño. Yo me inicié jugando con estos palos de madera de árboles. Hay una persona aquí entre nosotros que también que es de la zona donde yo donde vengo, que es del Chaco, que es Miguel Fernández. Y me dijo hoy, estando en la mesa, estábamos tomando un agua mineral, creo. Vos sos un amigo, ¿no? Como son enemigos. Y me dijo, me hubiera avisado anoche que yo también hubiera pegado, pero me di cuenta que también se inició un poco. Miguel Fernández se inició un poco más antes que yo, entonces. Y bueno, son los palos que nosotros habíamos iniciado en el Chaco. Y bueno, la verdad es que tengo la suerte de que mi mujer el año pasado le dio un. Tuvo un momento para limpiar el garaje y encontró. Que limpita, de la suerte de que limpita. Claro, dijo, bueno, voy a limpiar el garaje y encontró un palo de golf. Encontró un palo bastante mucho más grueso de lo que estamos viendo ahora. Más o menos una cabeza así tenía lo que estamos mostrando. Y la vara, más esta vara que sería el 2-3 veces más de lo que tiene. Y entonces lo empezamos a trabajar con cuchillo, con machete, lo empezamos a afinar y entonces después empezamos a buscar el nombre del palo para que caiga con la gente y lo pusimos el nombre de Maravilla, lo puse yo, con la gente mía también, luchando para buscar un nombre para que pueda pegar con la gente. Y este palo fue creado hace más o menos 6 meses, el año pasado, y ya ha jugado 9 de hoyo con una persona, con un jugador de 12 de handicap, y donde me tuve la suerte de que hemos trabajado juntos y muy bien, porque he hecho más 3 con un solo palo de madera, y yo ayer tenía 14 palos, hice más 5, más 4 en 9 hoyos. Me di cuenta que jugué mejor con esto, pero es un palo. Es una sola pieza. Que muchos no lo conocen. ¿De qué madera es? ¿De qué árbol? Algarrobo. Algunos son algarrobos, porque algunos son tala negra o tala blanca, son toda la norte, son una parte del norte de nosotros, lo que más tenemos nosotros. Puede ser algarrobillo también del Chaco. No recuerdo exactamente porque lo encontramos. Mi señora lo encontró en la parte del garaje, medio ya casi abandonado, porque como traigo cada vez que voy al monte del Chaco, yo soy muy, me encanta sacar abeja, me pongo con 2 bolsas de cebolla en la cara y para que no me llegue la abeja, después si me pica en el brazo no pasa nada porque en 2 días se me va el hinchazón, el alcohol dura un poquito más, pero bueno, pero... Hoy en el hoyo 14 vio una y casi se queda, quería bajarlo. Entonces cada vez que voy al monte veo un palo de golf, lo voy cortando, lo voy trayendo a mi casa a Buenos Aires y lo dejo. A veces me cae bien y lo hago. ¿Es flexible, es duro, qué? Sí, un palo que pega más o menos 170, una vara dura, pesado, un poquito pesado. Y bueno, la verdad que con eso hago, ya hice varias exhibiciones acá en Buenos Aires. Es un placer verme pegar a mí mismo con estos palos, porque pego mejor que con lo que yo tengo. Pero con lo que yo tengo gano plata, con esto todavía no gané. Este palo ya fue. Estoy hablando siempre de este palo y después vino lo demás. Este palo ya fue a Estados Unidos, hace más o menos dos semanas anteriores estuvo. Ya sacaron foto y esperamos, no sé en qué revista va a aparecer. Pero hoy tuve una noticia también muy buena de parte de Chino Fernández, que ya habló con el manager de él, que está en Miami, que vive, que es el mismo también, pagamos 50% cada uno. Me habló un poco para que podamos hacer algunas exhibiciones también en Estados Unidos y vamos a ver si podemos juntar unos dólares allá, porque el cambio de 14 a 1 es mucho más que acá, seguro. Decime que alguien te encargó un palo y cómo le puedes poner, vas a poner el nombre. Alguien dijiste ayer que te encargó un palo y ya le vas a poner el nombre. Lo que pasa es que los palos a veces siempre buscamos la forma. Yo tengo un palo ahí que se llama, creo que se llama Máquina, pero no salió tan bueno. Entonces el palo de Boca es muy bueno porque ya lo pegó Cabrera, más de 180 yardas pegó. Pero me arruinó un poco la cara porque lo sacó un poco la astilla. Pero siempre hablo de este palo, pero para mí fue. Yo tuve varios palos de esta madera porque empecé de joven jugando con esto.
y varios jugadores, varios Cali también del Chaco, como el caso de Miguel Fernández, que está presente aquí, se inició, hoy me dijo que también inició, también ha pegado con estos palos, y la verdad que son recuerdos muy lindos del pasado, y poder hacerlo y disfrutar con ustedes, y les pido mil disculpas por el caso de ayer, porque este palo tenía que haber sido hacer una exhibición el día de ayer, y... Me olvidé. Los felicito porque ustedes me aplauden como si fuera que yo soy bueno, pero fui el malo ayer. En serio, yo ayer me olvidé, pero estuve trabajando, gracias a Dios. Había 40 personas esperando ahora, que llegara. A las 11 de la noche estuve trabajando con los señores de acá de barrio, estuve tirando pelota con este palo. Bueno, el patrullero te buscamos. Y los patrulleros tiramos a pegar. Bueno. Y este palo, otro palo también que es parecido así, pero este él se llama Maravilla, este es Máquina, el otro de Boca, y este es Grafito, yo lo llamo. Grafito Chaqueño. Nada más, el Grafito siempre negro, no sé, nada más. Son los palos que esperamos que con el tiempo podamos hacer una exhibición donde vamos a estar presentes. Este palo ya se trabajó conmigo ya el año pasado, donde se juntó más de 2.000 kilos de mercadería para mi norte argentino, para mi gente. Un abrazo muy agradecido. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ustedes. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés encontrar todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestra página www.desdegreen.com.ar. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana, y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. Chao.